Hello and good evening, ladies, gentlemen. How's it going tonight? How are you? Good evening, teacher. Good evening, Good evening, teacher. teacher. I'm fine, thank I'm you. fine, thank you. And you? I am nervous. I am nervous because of the expositions, because of the presentations today, huh? Are you ready? To shine, students moment. This is the be the teacher activity. Be the teacher activity. You are the teachers today, huh? You are the teachers today. Okay, so let's go call the attendance. Y luego nos vamos directo a sus presentaciones. Yo sé que ustedes están impacientes, ¿verdad? Por iniciar with your presentations. Here we go. I have, let me see. This is 8 p.m. 8 p.m. Yep. Okay, Miss Amalia Gabriela Pérez Argueta. Present teacher. Ready for your exposition? Are you ready for your exposition? What? Are you ready for your exposition? Your homework, lady. No, please. What happened? No No, homework. no, no. Okay. Bueno. Es importante hacer sus tareas, right? Para que ustedes lleven un proceso de aprendizaje completo. Las presentaciones, las tareas, la plataforma, todo es un conjunto de cosas, ¿verdad? Que los llevarán a ustedes a cumplir sus metas. So, please, Amalia, in the future, you need to do your homework. Okay. Mire, es que piensa que he estado trabajando y no me quedó chance de hacerlo y voy viniendo. Okay, let's go with Daniel Enrique Martínez Velázquez. Are you there? Elena Marisol Peralta Amador. I'm here, teacher. Thank you. Are you ready for your presentation? Yes. All right, all ears for you. Action. Okay, well, my presentation will be a reminder of everything I saw in class. I remember that I saw the greetings. Good morning for when it's morning, good afternoon for the afternoon, and good evening to say hello, and good night to say goodbye. I also remember the verb to be, the alphabet, and the numbers, and also learned the present simple, which is used to talk about habits, routines, or events that are repeated in certain periods of time. For example, I drink hot tea every day, and the present continuous is used to talk about actions that are happening at the moment. For example, I am sharing my presentation to my classmate right now. I am And sharing. I am sharing, yeah. And that's all. Thanks for your attention. Great, 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 great job. What an English level you have, Elena. You are a potential bilingual. Oh, Potential thank you. bilingual, definitely. Congratulations. Thank you, teacher. I love English. Me too. Yes. Thank you. My pleasure, my pleasure. Vámonos con el siguiente entonces. Let me see.
Okay. Thank you. Congratulations. All right, let's go with Enrique Aurelio Solis Martinez. Are you ready? You ready? Jaise Rocío Pastrán de Enríquez. Present the teacher. Hi, Jaise, how are you? You ready for your presentation? I'm fine, thank you for asking. My presentation is about what I remember from the class, and I did several topics. For example, mm-hmm. Nice to meet you. Yes. The conversation and Hazel with Alejandro. Hazel, hi, my name is Hazel Pastrán. Alejandro, I am Alejandro Molina. Hazel, it's nice to meet you too, Alejandro. Nice to meet you too, responde Alejandro. Luego Hazel le pregunta, I'm sorry, what's your last name again? Y Alejandro le responde, it's Molina. Hazel, are you from Brazil, Alejandro? Y Alejandro contesta, well, my family is in Brazil now, but we are from Spain, original. Hazel responde, what's that? Porque le están enseñando como algo. Y él le responde, he's my brother. He's my brother. Hazel responde, wow, he's good. Right, is his name? Responde, his name is Dominic. Y luego se despiden y dicen, nice to meet you too. Nice to talk with you. Y le responde, nice to meet you too. So it's a conversation que nos hizo ahí, ¿verdad, Miss? Thank you so much. That was very creative. Era una conversación de varios temas, porque una era la presentación, otro le preguntaba dónde era, y el otro, ¿cómo se llama? Usando el posesivo, his. Un poquito de todo. All right. Nos hizo un mix. Thank you so much. That was very creative. Very creative. I am impressed, Hazer. Congratulations. All right, let's go with Ileana Elizabeth Hernandez Juarez. Are you there? Hello. All right, you're ready for your exposition. Creo que a tiempo entré. All right, cabalito, mis que pulso. Let's go. Okay. Mi tema es preposición, las preposiciones, in, on, at, prepositions of location in English. As their name says, these prepositions indicate the location, position, or locale of an object or a person. Okay. My example is my hand is under the notebook. All right. My pen is on top of my hand. The computer is in front of me. My cell phone is next to my pen. All right, excellent, excellent. Thank you. Congratulations, 1:30, Miss. Nice job, thank you. Aquí les voy marcando todo. Nicely done. El objetivo es pues que vayamos perdiendo ese miedito, ese temor. Pero veo que muchos de ustedes no tienen miedito, ¿verdad? Están súper emocionados. Me encanta eso. Entonces, vamos a tener la oportunidad de escucharlos a todos, por lo menos. Gracias que tuvimos a... Bien, a teacher, no vamos a aprender. Correcto, correcto. Y qué bueno que usted ya está en el proceso de superar eso, ¿verdad? A veces cuesta un poquito, a veces no. Pero ahí viendo a los compañeros, de todos aprendemos algo, ¿verdad? Así que... Es que tenemos que enfrentar el miedo, teacher. Y ya me llegó la notificación del básico 2. No sé si ya les llegó a ustedes. A mí me llegó una para iniciar el miércoles.
A mí me llamaron y la clase me dijeron que iban a ser de lunes a viernes ya, ya no de lunes a jueves. Genial, más rápido. Sí. A mí no me han llamado. A mí no me han informado nada. Bueno, estén igual pendientes. Igual ya me llamaron. Va, todos estén a pendientes, por favor. Estén sí, pendientes. A mí también me llamaron. Somos muchos. Recuerden que somos una población grandísima, guys. Bueno, sigamos, que el tiempo es oro. Jacqueline, Elizabeth, Calles Rivas. Jonathan Levy, Gámez, Abarca. José Augusto Hernández Fernández. Karen Jamilet Pérez Good Martínez. Evening. José, are you there? Yes. All right, my friend, you ready for your expo? Okay. Let's go for puede it. Ser como una... Bueno, yo hace poquito he venido a trabajar y medio ahí pude hacerlo. Claro, claro. Todo es valorado. Tus esfuerzos son valorados al máximo. ¿Podría hacer como mi presentación primero y luego hablar sobre el tema? Claro que sí, Augusto. Tú eres libre de hacerlo. Ok, entonces. Good evening, everybody. My name is Jose. I am 24 years old. I am a student and I work to the airport. My presentation is about simple present. For example, I wake up very early at 5 o'clock. I take a shower, I get dressed, and I have a breakfast. I brush my teeth, and I usually practice my English pronunciation and fluency. Later, I go to the job, and I have a sister. She is a housewife. 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 And by the way, she plays soccer in the Saturdays. On Saturdays. She usually plays video games with me. Also, she always watches her favorite series in the afternoon. What else? She doesn't often write letters. Creo que sí se pronuncia, ¿no? Yep. And that's it. All right. Let me see. Tenemos. Yeah. Hablaste 2 minutos. That's wonderful, Augusto. Gracias por compartir. Thank you for sharing. Okay. Queda ahí en tu file, ahí tu participación. Good job. Let's go with Karen Jamilet Pérez Martínez. Present, teacher. All right, Karen, are you ready? Yes, teacher. Ando un poquito mal de la garganta, pero es mi mayor esfuerzo. Gracias, miss. Ayer no estuve en clase, teacher, y estoy un poquito perdida con la presentación, pero en base a lo que han hablado mis compañeros, he entendido un poquito de qué se trata la tarea. Okay. Vaya. My name is Karen, and my last name is Perez. I am 20 years old. My son is 2 years old. I wake up at 5 a.m. I have lunch at 11:25 a.m. I finish at work at 4:45 p.m. Solamente teacher.
Veamos, veamos. Ok, Miss, good enough. Ya usted nos mencionaba sus dificultades y pues la cosa es que ha hecho honor a su beca, ¿verdad? Haciendo su mayor esfuerzo. Teacher, lo siento. No, Miss, al contrario. Ay, que okay, pamper yourself. También dense una palmadita ahí en la espalda, ¿verdad, guys? No es fácil lo que ustedes están haciendo, guys. So, I'm very happy for you, ¿ok? Congrats. Thank you. My Gracias. pleasure, my pleasure. Let's go with Lilian. Let me see Lilian Elizabeth Aguilar Hamburger. Pero María. que enciendan cámara, teacher, para conocerlo. Deberíamos, guys, esa es una muy buena sugerencia. Thank you so much. Deberíamos encender nuestras cámaras. De hecho, es uno de los lineamientos para estar en este programa, ¿verdad? Participación activa y la cámara, tenerla activa también. Si la pueden desconectar, si van a hacer algo, qué sé yo, ¿verdad? Bien personal o si se van a levantar, pero sí tendríamos que tenerla así, activated. Tenemos a María Elizabeth de la O Maldonado. Presente, señor. Ok, ready, Miss. Solo un minuto, quizás por cuestiones de tiempo, no nos vaya a usar los 5 minutos, oiga. No, para nada, dice. Amantillo el uno. Ay, let's go. Present continuous. Excellent. Good evening, teacher en classmate. Yes. Afirmativo, negative, en question. Yes. Afirmativo es Subject, subject. subject más to be Subject en present, subject plus. subject place Plus. plus más to be más verbo más ver terminación ing, no sé cómo se pronuncia ahí. Ending with ing. Okay. For example, I am working and now. Now, negative sucede más to be y termino en ing here. Example, I am not working now. Question to be más sucede en ing. For example, I am working now. Algo así, teacher, sorry. All right, all right. Nicely done. Minuto 28. Congratulations, Elizabeth. Thank you for your participation. Thank you, teacher. All right, aquí le queda ya en su file. Vámonos con María Elizabeth de la O Maldonado. I'm here, teacher. Acabo de pasar. Ah, tú eres. Entonces, Karen Sí. es quien no está, ¿verdad? Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too, María de la O. Karen, soy yo, teacher. Karen, sí pasaste, ¿verdad? Entonces Lilian es quien no está, ¿verdad? Ok. Marlon David Peraza Chiquillo, are you there? Marvin Nibardo Escobar. Mauricio Enrique Crespín López. Mélida Guadalupe Canales Cruz. Natalia Beatriz Flores Mejía. Wow. Present teacher. Natalia. Present teacher. Hi, Natalia. Are you ready for your exposition? Yes. All right, let's go for it. My presentation is the question. Well, example, what is your best friend? What? Example, what die is to die? Example, what favorite color? When? Example, when are we going to play? Where? Example, where is your wallet? Oh, example, how are you to die? We, example,
We are you mad? Y este quería presentar también los colores. Ajá, go ahead. Recordarlo, ¿verdad? Este, yellow, amarillo, orange, anaranjado, blue, azul, este, purple, morado. Purple, morado, este, green, verde, red, rojo. Thank you. Excellent. Thank you so much. Nicely done. Tenemos ahí, oopsie, 1:43. Gracias, Miss. Good job, Natalia. Let's go with Neri Gabriel Villagram Sandoval. Are you there? Patricia Yamilet Martinez Landaverde. Are you there? Ricardo Belloso Ruiz. Present teacher. All right, my friend. Are we ready for your exposition? Okay. Bueno, una media presentación, ¿verdad? Primero y luego le damos. Ahí me disculpan si me equivoco. Para eso estamos. Okay. Good evening, everyone. Tonight, I want to talk a little bit about the difference between the simple present and the continuous present. Simple present. We used to talk about activities that we do every day. Yes. With some type of frequency. Examples. She runs every day. Ella corre todos los días. He gives good advices. Yes. Él da buenos consejos. Yes. And the other side, continuous present. We used to talk about activities that we are doing or that are happening at this precise moment. Algo que estamos haciendo en este preciso momento. Yes. Ejemplos. Vemos a alguien que está montando a caballo y decimos ellos, they're riding a horse. Riding. Ellos están montando a caballo. Riding. They are riding a horse. Ellos están montando a caballo. Riding a horse. O escuchamos a alguien que habla por teléfono y dice, are you talking to Anna? Ella está hablando con Anna en ese preciso momento. Yeah. That's your old t-shirt. Wow, Ricardo. Quizás la revolución, bajarle un poquito más, porque estuvo muy interesante el contenido. Para la próxima, más despacito, right? Porque hay compañeros que también les cuesta bastante. Y pues se te entendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Thank you so much for your hard work. Son los nervios, tiche, perdón. It's all right. Usualmente con mis grupos, guys, el último día de clase siempre les dejo un presentation así. Así que váyanse preparando, pues si tienen otro maestro en el otro módulo, esperen eso, ¿verdad? Entonces ustedes vayan viendo, vayan sacando apuntes desde el primer día, qué temas les facilita más, qué temas socializaron más y considerarlo para una actividad que pueda hacer así, ¿ok? All right. Okay. Ricardo, great job. Okay. Congratulations. Pasaste Thanks, y cumpliste teacher. El tiempo. Estás con todo en el nivel. Sigamos adelante. Vamos con Sabrina Itzel Hueso Peralta. Stephanie Daniela Maltés Vázquez. Good evening, teacher. No me escucha. Sí, fuerte y claro. Okay. Voy a presentar pantalla, no sé si la ven. Fantastic. Okay. Hello, and the topic that I am going to present is the articles. There are the indefinite or singular articles that are the a, and the and. They use a used for words
that start with a consonant sound. Yeah. For example, a dog, a nurse, a notebook, and a biscuit. And the ang is used for words that start with a consonant and a vowel. For example, an umbrella, an actor, an engineer, and airbag. And the article de is for a plural words. It doesn't matter if they start with a vowel or a consonant. For example, the chairs, the markets, the markers, the cookies, the apples. And some example of sentences using the article, for example, he is a pilot, and she eats an apple, and the glasses are dirty. Thank you for attention. All right, Karen, let me see. No, esa era nuestra compañera Stephanie Daniela. Great job, Stephanie. Gracias por ir la mía extra, pues preparándonos un file, ¿verdad? Teacher. Hola. Yo todavía no he hablado. Fue otra compañera la que va antes de mí. Y yo, teacher, Sabrina. Perdón. Entonces, ¿con quién estaba, pues? Es que las mencioné, pero no respondieron, chicas. Sí, es que Sabrina se tardó en responder, entonces ya después respondió y ya no le dije nada yo. Pero ahorita estaba con Stephanie, ¿verdad? No, Sabrina. Con Sabrina estaba, teacher. Oh my goodness, I'm sorry. Espérame. Entonces modifico aquí. Entonces, quien acaba de exponer es Sabrina Itzel. Sí, teacher. Vale, entonces, Stephanie, devuélvame las felicitaciones ahí, por favor. Y se las pasamos. Se las pasamos entonces a Sabrina. Congratulations, Sabrina. Te decía que estoy bien complacido con tu exposición. Me gustó que te tomaste el tiempo para hacer un file, un PowerPoint, no sé si era PowerPoint, pero hiciste un presentation ahí para tus compañeros, muy amigable, muy familiar, muy colorido, así que tu speech fue combinado también con tu presentación, porque diste mucha información, diste ejemplos y fue muy productivo, nos explicaste de los articles y puede que hayas aclarado más de alguna duda, y ese es el objetivo, Miss. Congratulations, ya te queda aquí tu nota aquí en tu file. Gracias, teacher. My pleasure, Miss. Sigue así, ok. Never change that. Ok, entonces ahora sí, ¿será que estamos con Stephanie Daniela Maltés Vázquez? Ay, sí, teacher. Ouch. Let's go. Bueno, good evening. Este día les voy a hablar sobre las activities. Uh-huh. Activities. Activities. Uh-huh. Y vaya, como sabemos que utilizamos verbos o actividades del día a día, entonces este tema se trata de cómo utilizar los verbos o las actividades para volverlas como en una acción que estamos haciendo en el momento. Entonces, cuando queremos hablar que estamos jugando, decimos play, pero eso es como solo el verbo, pero para que diga que lo estamos haciendo en el momento, solo decimos playing, le agregamos ing para como decir que estamos jugando. Entonces, como en la clase anterior hemos tenido las activities, entonces, solo decimos playing tennis, playing soccer, o si queremos leer, solo decimos reading de magazine, alguna revista, o si queremos decir que estamos corriendo, solo le agregamos al run y ng y decimos running. Ajá. Entonces ya comenzamos diciendo que
corrió en una carrera o algo así, pero es en el momento. Por eso se utiliza el ING. Entonces, para hacer como la pregunta de que a una persona que se queremos saber qué es lo que está haciendo, solo se le pregunta, are you doing? Entonces, en el momento solo uno puede responder, I am, I am greeting, y, o si en esta clase, como estamos hablando de inglés, entonces, si uno le pregunta, are you doing? Solo respondemos que I am doing listening to the English class. Entonces, para preguntar que a otra persona como sobre su hermana, entonces solo decimos what is your sister doing? Y uno solo responde my sister doing watching, con ING, watching television. Entonces, en este, como en este tema, lo importante es como agregarle el ING para una actividad que estamos haciendo en el momento. Finish. Fantastic exposition. Thank you so much. Appreciate your hard work, Stephanie. Gracias. All right. Por cuestión de tiempo, nos vamos rapidito. Tamar, Alexandra Portillo Melara. Present, teacher. Ready, Tamar? Yes, I'm ready. Let's go. Okay, good evening, teacher and classmate. I am Tamar. The topic I'm going to talk about is adjectives, which are used to describe people or things. Some simple examples we saw in class are tall, small, heavy, handsome, pretty, friendly, quiet, serious, funny, and shy. In class, we saw these sentences. I am tall, he's small, she's a little heavy, he's handsome, she's very pretty, they are handsome, she's very friendly, he's quiet, she's serious, he's very funny, and she's shy. In sentences, we can also add the words very and little to give a better description of the subject we are talking about. The subject in English are I, you, he, she, it, we, and they. Thank you for the attention. Wonderful, wonderful, wonderful. Fabulous job. Están Thank honrando you. Sus becas. Siéntanse orgullosos. Tatiana Lizeth Ramos Gómez. Good evening, teacher. Hello, Tatiana. Are we ready? Yes. Let's do it. Can I share a screen of my phone? Of course. No sé si se mira. Sí, estoy viendo ahorita. Veo tu presentation. Ajá, ahí estamos. Ok, my topic is the preposition. Uh-huh. Where is the ball? The ball is between the box. Where is the ball? The ball is in front of the box. Where is the ball? The ball is behind the box. Where is the ball? The ball is next to the box. Where is the ball? The ball is under the box. Where is the ball? The ball is on the box. Where is the ball? The ball is on the box. Okay. This was a very interesting topic for me. Excellent, excellent. Prepositions of place. Presented by Tatiana. Congratulations, that's a nice presentation. Siempre hay que tratarla de ir la mía extra como Tati, ¿verdad? Congratulations. Creo que Tiffany
Guadalupe Martinez Mendez is ready or no? Yes. Of course. Of course, teacher. Come on. Let's go, Tiffany. Possessive adjectives and examples. And what's your name? My name is Adriana. What's his name? His name is Elena. What's her name? Her name is Sofia. And the sentence, and my name is Oscar. Your name is Eduardo, and his name is Carolina, and her name is Maria. Finish. Okay, entonces serían los possessive adjectives, ¿verdad? Yes. Mm-hmm. Okay, parece que te faltó un poquito por el minuto, pero ahí te vamos a echar un empujoncito, okay, Miss Tiffany. And let me go with Veronica Abigail Martinez Reyes. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Hi, teacher. Who's that? I'm Daniel. Daniel? Did I call your name already? Yes, I'm ready. Espérate, pero ya te llamé a ti, Daniel. Yes, Daniel Enrique Martinez. Yes. Awesome. Okay, let's do it. Okay. Good evening, teacher and classmate. Today, I will explain to you how to ask for a phone number and explain example of a response. First, for the question, we use WH question plus verb plus subject plus auxiliary. Plus auxiliary. For example, what is your cell phone number? Response could be, my cell phone number is 2690-7890. Thank you for attention. All right. Thank you for your attention. Very good. Thank you for complying, Daniel. Gracias por cumplir. Okay. All right. Let's move on. Next is going to be Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Wilfredo Bonilla Alvarez. Present, teacher. Present and ready, huh? Present and ready. Present and ready. Ready for the exposition. Let's do it. Quiero ver si puedo compartir la pantalla. Fabulous. ¿Se mira? Yes, I can visualize it. My term is preposition. You will learn how to use preposition in order to describe the location of different objects in, on, under, next to, behind, in front of. For example, what is the ball? The ball is in the box. What is the ball? The ball is on the box. What is the ball? The ball is under the box. The ball is next to the box. The ball is behind the box. The ball is in front of the box. Finish, teacher. All right, thank you so much for talking about the prepositions of place. Interesting. Nos hiciste presentation. Thank you so much also for that. Te queda aquí entonces tu score muy bien. Superaste el minuto. Estamos bien, Will. Congratulations. Okay, teacher. Thank you. Vámonos con William.
Benjamin, Clara Galdames. Are you ready, Will? Yesenia Elizabeth Cañas Pascual. Present, teacher. All right, Jesse, are you ready? Yes. Let's go. Voy a presentar pantalla. Of course. Be my guest. Creo que no se mira la pantalla, ¿verdad? Se pone oscura, está, mis. No, así veo. Bueno, lo haré sin la pantalla, entonces. Ok, let's go. Good evening. Voy a hablar un poco sobre las preposiciones. Okay. Prepositions are words that are used to tell you the preposition of an object with respect to another. For example, we use the preposition in to indicate that something is inside. For example, the cat is in the box. The preposition on is used to indicate that an object is on top of others and when both are in direct contact. For example, the dog is on the box. The preposition above is used to indicate things that are on a higher surface than another, and the preposition below to indicate things in a lower position than another. Is both imply that there is no direct contact with the super surface than refer direct. For example, the clothes is above the bookshelf. The bookshelf is below the clothes. Aquí iba a presentar unas imágenes para que me entendiera más, pero no pude compartir la pantalla. All right, not a problem at all. Apreciamos tu esfuerzo, ¿verdad? Y el hecho que, pues, sobresaliste a pesar de las dificultades que se te presentaron. That's a great job. We're very happy with your work today, okay, Yesenia? Thank you, teacher. All right. Y en realidad, pues, hablaste 2 minutos. Cumpliste el tiempo. Vamos a ver, de los que no han pasado, me quedan ahí unos cuantos, ¿ok? Vamos a ver. Enrique Aurelio Solís Martínez, are you in the house? Jacqueline Elizabeth Calles Rivas. Jonathan Levy Gámez Abarca. Lilian Elizabeth Aguilar Homburger. Marlon David Peraza Chiquillo. Marvin Nibardo Escobar. Mauricio Enrique Crespín López. Mélida Guadalupe Canales Cruz. Wow, todos estos chicos no van a alcanzar a llegar a la asistencia. Neri Gabriel Villagrán Sandoval. Patricia Yamilet Martínez Landaverde.
Y eso quiero ver. Oh, Verónica Abigail Martínez de Reyes. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. William Benjamín Clara Galdames. Y ahí estamos. Eso sería entonces. Déjame de... A mí me falló la señal. No sé si me mencionó Natalia Flores. Natalia Flores. Sí, te tengo, Nati. Thank you. ¿Puedes parar de compartir, Miss? ¿Quién es ahí? Ups, tenemos un chat. Teacher, me desconectaré porque tengo paciente delicado. Ok. Gracias por todo. Ok. Ok, mi suerte ahí. ¿Qué más dice aquí? Ah, nos están dando mensajitos aquí los chicos. Profe, no quiero ser último. Desde ya, muchas gracias, dice Will, por ayudarnos a caminar en este primer peldaño. Oh, my God, qué buenas palabras. Para aprender inglés, es muy buena su dinámica. All right, thank you. Y ahí el mensaje de Miss Elizabeth. Hey, sir, gracias por todo su apoyo en este nuevo reto en nuestras vidas. Esperamos un día poder hablar bien. Claro que van a hablar bien, Miss, claro. Imagínense cómo están, va de hablar ya y estamos en básico 1, right? Ya para el avanzado 5, right? El avanzado 6, cuando vayan ahí. Vamos a ponernos a chambrear, ¿verdad? Vamos a soñar en inglés. Se van a acordar de mí cuando vayan en un intermedio, ya van a comenzar a soñar en inglés. Eso es fantástico, guys. It's so funny. ¿Qué les ha parecido? A ver, ¿qué les ha parecido? Tenemos ahorita un momento para disque aprovechar la plática. ¿Qué les ha parecido el módulo? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué miedos han superado? ¿Cuál es la experiencia que les queda? A ver, tenemos voluntarios. Para ser la primera vez que enciendo cámara, porque ni en la universidad, en serio, enciendo mi cámara. Ok. No, conozcan. Ok, privacy. No me gusta. Siento, o sea, como invadir la privacidad de mi casa, pero realmente ha sido una experiencia muy bonita este módulo. Lo felicito, de verdad, es un excelente profesor. Tiene muchas dinámicas en las cuales los alumnos aprendemos muy bien. Nos corrige sin burlarse, nos corrige de una manera muy sutil, o sea, a mí me gustó mucho este módulo 1 con usted. Esperamos tenerlo más adelante en el avanzado para que nos vea que sí aprendimos, teacher. Así es que de mi parte, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y yo sí creo que reforcé un poquito mis conocimientos más en este módulo. No, pues... Gracias por sus palabras y su consistencia que ha tenido. Me queda claro, me queda más que claro que usted es una soñadora y pues es una emprendedora también, al igual que los compañeros. Sigan adelante, Miss. No nos despidamos porque puede ser que nos veamos muy pronto, ¿verdad? Quizás en el básico 2. En el básico avanzado, sí, hablando. Básico 3, lo veremos, lo veremos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Thank you, Miss. Uy, suspiro ahí, teacher. Rick. ¿Quién era? Your teacher. Will, go ahead, Will. No, pues igual, agradecido, es verdad. Es un teacher con muy buena dinámica. Pues se ve que maneja muy bien o bastante bien los temas en el inglés. Y pues muy agradecido con pues... que nos esté enseñando en este primer paso que llevamos de estos tantos meses que faltan. Y pues que ojalá nos podamos encontrar más adelante y que hablemos más de mejor manera el idioma. Así será. Muchas gracias, teacher, y bendiciones. Por fe que sí. Le voy a tomar captura a este mensajito que me encantó. All right. Es que todos tienen que gustarle. Qué me barato. Me salió este... Oh my God. Sin flash era, ahí está. Sí, definitivamente no, pues amo lo que hago y pues aquí en Inglés Corporativo me dan la oportunidad de hacer lo que amo, right? Entonces me divierto, dice Sabrina, muchas gracias, teacher. Dice, uy, se me movió.
Muchas gracias, teacher. Me encanta su forma de enseñar. Es muy dinámico y alegre. Le da emoción a la clase. Muchas gracias. Oh, pues si estuviéramos en presencial. Oh, my God. Ahí sí, guys. No es nada esto a comparación de presencial. Ahí sí, los paro, los siento, los saco del salón, los pongo en pareja, en tríos, grupos de cuatro, en grupos de 10. Oh my God, competition aquí y allá, cantando canciones dinámicas, from left to right. Sí, hay mucho, hay muchas como directrices, o sea, hay mucho de dónde agarrar para darles el idioma inglés. Dice Teacher, pero Jesse, aquí, dime. teacher, pero aquí también podemos pararnos, sentarnos como con cámara encendida. Ah, sí, mire, si sí, todos están con cámara encendida. Hubiéramos cantado una canción, teacher, para ver cómo la cantábamos fluido. Buena, fíjese, la voy a buscar ahorita. Jesse dice, muchas gracias, teacher, por tenernos paciencia. En lo personal, me ha ayudado bastante las clases de este módulo. Con el inglés que llevo en mi carrera. Qué bien que llevas inglés en tu carrera, te felicito. Ahí está el money, ahí está el money en el idioma inglés. Ahí está la estabilidad, ahí están los trabajos, right? Vas a decir, no, en este no, en este sí. No, 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 este no me ofrece mucho, aquel me ofrece más. No, el horario aquí me gusta. Entonces, vas a tener opciones de dónde escoger, right? Elena, gracias, teacher, porque en este módulo aprendimos mucho con usted. Gracias por corregirnos y por ser tan, oh, tan amable en la forma de enseñar y por ser tan alegre también. All right, thank you. Tamar, ¿sí? ¿Qué dice Tamar? Sí, yo estoy de acuerdo. Sus clases son muy dinámicas, animadas, dan muchas ganas de seguir aprendiendo. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y Ricardo dice, teacher, quiero darle las gracias por compartir sus conocimientos y esperamos que no sea la última vez que nos guíe. No, no, faltan 17 módulos. Tenemos que cruzarnos tarde o temprano, tendremos que cruzarnos. Y pues también no se acostumbren a los compañeros porque creo que ahí también pueden haber muchas rotaciones, right? Así que cada quien puede que agarre diferentes caminos, guys. Usted tiene que ser persistente y enfocarse en el objetivo que todos tenemos, que es aprender el idioma inglés. Entonces, en el camino ustedes van a hacer esto que es conexiones, amistades, personas que están en la misma lucha que usted, ¿verdad? Que con los verbos, que ponerle este a esto, que quitarle esto al y aquello. Y entonces, es bonito, guys. Se van a divertir mucho, mucho, mucho. Karen dice, thank you, teacher. Me siento feliz por la oportunidad que nos brindan de aprender. Espero seguir aprendiendo y avanzar al siguiente nivel. Sí pasó, mi, sí pasó. ¿Cómo se Arrastras. sintió, Carlita? ¿Qué tal? Bastante bien, siento que todavía no se me quita la pena, pero aunque sea el Bueno, último día, encendí la cámara, teacher. hasta ahora la conocimos, mire, pues hasta ahora. Guys, nice to meet you ahí con Karen, right? Nice to meet you, Karen, Nice to officially. meet you, Karen. Nice to meet you, Karen. Todos, Entonces, todos a encender cámara para sí. Por si conocernos me mejor. vuelven a ver. El reto es que ustedes vayan poniéndose también como que metas personales, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, Karen, sintió eso en este módulo, en el siguiente, te Dar un dé poquito un más. poquito más, Sí, esa sí, sí. participación un poquito más. Ese Sí. miedo tiene que irse yendo poco a poco y la forma es atacándolo, ¿verdad? Sí. Mire, ningún teacher acá me le va a faltar el respeto a usted, ningún compañero acá. Aquí no estamos en el high school o en la escuela, ¿verdad? Donde va de todo, ¿verdad? Y hay unos que les interesa, hay otros que no. No, aquí estamos rodeados solo de personas interesadas en el idioma. Entonces, siéntase pues en el mejor lugar. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, ¿alguien más, chicos? Porque ya nos vamos. We're leaving. Congratulations on your graduation. Basic one, basic one. A ver, una foto, modelen, modelen, una foto de grupo. A ver.
Es que en los cursos presenciales, el último día se toma una foto en grupo, right? Con el teacher ahí. Entonces, vamos a hacerlo nosotros así de virtual, ¿verdad? Quiero ver si salen todos. Let me see. No, no se ven todos. Quiero ver. No. Yo aquí de cuatro la estoy tomando, la captura. De cuatro. Ah, vaya, por lo menos de cuatro ahí salgo yo. Guys, bueno, no me queda más palabras. De esta manera cerramos el módulo. Muy, muy contento con ustedes que me aguantaron en este mes. Me aguantaron mis gritos. Soy bien gritón, bien bromista también, ¿verdad? Pero amo lo que hago y pues espero que ese granito, esa semillita, ¿verdad?, germine más adelante, ¿verdad? Y me inviten de verdad a un buen almuerzo con su primer paycheck, ya cuando ganen $700, $800, $1,000. Que Dios lo escuche. Un hamburger combo ahí para Teacher Caleb, ¿right? Claro, teacher, ya sabe. No, es broma, guys. Muchos éxitos. Nos vemos muy pronto. I see you soon. Sigan conectados con el idioma. Recuerden usar el diccionario que yo les recomiendo. Se llama wordreference.com. Si gustan, lo usan. Este es un diccionario que es genial, ¿verdad? Para cuestiones de vocabulario nuevo. ¿Ok? Thank you, teacher. My pleasure. Well, no es goodbye. No nos digamos goodbye. Digamos, see you. See you later. Soon. See you soon. See you later. See you later, teacher. See you in the future. See you in the future. Congratulations. Applause for you, everybody. Applauses. 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 Congratulations on your graduation. Basic one. 17 pasos más. 17 pasos más. Y ahí estamos. You got it. Excellent. Good place to be here. Yes. So long. Bye bye. Bye bye. God bless. God bless. Bye. Bye bye, teacher. Bye, teacher. Bye, students. Bye, classmates. I will miss you. Bye bye. Bye, compañeros. Bye bye. Bye. Un gusto, chicos. Espero verlos en el próximo módulo. See you soon.